Hola compañeras y televidentes, muy buenas noches. Pues después de una ardua investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues se dio con el presunto asesino de un joven, el cual fue hallado en aguas del río Fonce el pasado 7 de febrero. A continuación, el director seccional de Fiscalías da a conocer sobre este hecho. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan Gabriel Cadena Silva por su presunta responsabilidad del delito de homicidio agravado. Desde San Gil, la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander, en cumplimiento de los lineamientos del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, de contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana, se permite informar a la ciudadanía que bajo coordinación de la Fiscalía Séptima Seccional de San Gil, Cuerpo Técnico de Investigación, Policía Judicial Sijín de San, se logró la captura del ciudadano Juan Gabriel Cadena Silva, alias Búcaros, requerido por el delito de homicidio agravado. Es de recordar que el pasado 7 de febrero, a orillas del río Fonce del municipio de San Gil, fue hallado el cuerpo sin vida de Juan Daniel Hernández Neira, quien se presume murió de forma violenta por un trauma cráneoencefálico severo. Según las investigaciones adelantadas por el ente acusador, Cadena Silva al parecer atacó con un arma contundente, causándole la muerte a la víctima en medio de una riña, la cual se originó por la repartición de un botín de un hurto perpetrado por ambos. Cadena Silva fue capturado el pasado 18 de febrero en un operativo en conjunto por parte de la Fiscalía General de la Nación, Policía y el Ejército Nacional en vía pública del municipio de San Gil. La rápida acción de la Fiscalía permitió determinar que se trató de un hecho violento en el que Juan Gabriel Cadena Silva causó la muerte de Hernández Neira como resultado de una disputa por una mala repartición del producto de un hurto cometido entre este y el hoyo occiso. Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en establecimiento de reclusión. La Fiscalía habla con resultados. Esta persona continuará en este proceso. En este momento se encuentra en un centro carcelario, según lo dictó un juez de la República. Esta es toda la información por el momento. Continúen compañeras con más noticias desde Estudios. Informativo Tele San Gil, unimos la región.